Usted ha hecho referencia a mi hija. No sé si es que no tiene otros argumentos con los que rellenar su intervención, pero creo que me voy a detener en eso porque lo personal es político. Mire, yo llevo a mi hija conmigo porque es una niña lactante y eso no me impide conciliar con mi pareja. Tengo tres hijos y le aseguro que concilio. Pero sí quiero hablarle, no de mi caso particular, porque yo tengo la suerte de poder defenderme y de poder responderla hoy aquí, sino porque creo que la maternidad y la crianza es algo, y lo he hablado con muchas mujeres de diferentes ideologías y de diferentes signos políticos, que las mujeres vivimos muchas veces con muchísima culpabilidad. Tomemos las decisiones que tomemos. Creo que hay muchas mujeres que cuando se encuentran con alguien como usted, que les cuestiona su modelo de crianza, en lugar de poder defenderse como estoy haciendo yo ahora, se van a su casa y se van a su casa preguntándose por qué hay una persona que le ha cuestionado su modelo de crianza. Pues creo, señoría, que es muy importante que trabajemos desde el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo para garantizar que las mujeres pueden elegir su modelo de crianza, cosa que ahora mismo no pasa en nuestro país, que pueden elegir el modelo de crianza que quieren y que no se encuentran con personas que cuestionan su modelo de crianza. Y lo más valioso de todo lo que he aprendido es que cada mujer hace en este país lo que puede para cuidar de la mejor forma que puede a sus hijos, que es su bien más preciado. Y creo que es muy importante que ayudemos desde las instituciones públicas a no culpabilizar a las mujeres por el modelo de crianza que eligen y, al contrario, que demos herramientas suficientes para que puedan vivir la maternidad y la paternidad de la forma que quieran. Así que ojalá esto que usted hoy ha hecho sirva para que no le vuelva a ocurrir a ninguna mujer que le cuestionen su modelo de crianza. Señora ministra, usted se ha equivocado de época. Usted hace un discurso absolutamente fanático, porque lo que trata es de imponer una ideología del marxismo cultural basada en la lucha de los sexos para intereses espurios, para mantener su ideología, para avanzar en la lucha de clases, para victimizar y colectivizar a todas las mujeres, para entrometerse en la intimidad de los lechos, para culpabilizar a todos los hombres, para decir que todos son torturadores. ¿Realmente les importan las mujeres asesinadas? ¿Realmente les importan? Yo lo dudo mucho, señora ministra. Ustedes están utilizando ese drama y las muertes de las mujeres para implantar su ideología feminace. ¿Por qué esa supremacía de la mujer? ¿Por qué una vida de un hombre no vale lo mismo que una mujer? Y, señora ministra, no hago así con la cabeza, porque yo lo que estoy diciendo es absolutamente de razón. Y mi razón no está corrupta como la suya. Y no tengo esa ofuscación de la inteligencia que usted tiene cuando plantea, señorías, esto. Vivimos en democracia, ¿no? A pesar de que a lo mejor a ustedes no sea el sistema político que más les guste, pero vivimos en democracia y usted puede defender las ideas que quiera, pero yo creo que la sociedad española les va a demostrar que son más los hombres y mujeres españoles, patriotas, que creen que España, siendo un país feminista, es un país mejor. No sé si a usted le parece marxismo cultural, Naciones Unidas, pero yo creo que Naciones Unidas es un organismo de referencia internacional. Los derechos humanos también le deben parecer marxismo cultural. Mire, quien se entromete en la libertad de los lechos son ustedes, que les dicen a sus hijos y a sus hijas que si son chicos solo se pueden acostar o dormir con chicas y que si son chicas solamente se pueden acostar o dormir con chico. Mientras yo sea ministra y mientras este gobierno sea gobierno, también los hijos y las hijas de los diputados y las diputadas de Vox van a saber que no pasa nada por amar a alguien de su mismo sexo, que no pasa nada por querer construir el modelo de familia que uno quiera, que todos y todas somos libres para decidir cómo poder construir nuestra vida. Y es más, que para garantizar esa libertad, que muchas veces en nuestro país precisamente por la precariedad, por la pobreza, por las dificultades y las desigualdades económicas no se pueden llevar a cabo, que sepan que también vamos a trabajar por revertir esas desigualdades y, por tanto, que esa libertad sea efectiva, porque somos muy conscientes de que si no hay bases materiales y sociales y derechos sociales que garanticen la libertad, esa libertad es solamente una enunciación vacía. Que sepan que nosotras vamos a trabajar para que todas las personas en este país puedan vivir la vida que quieran y sepan que este país acoge, cuida y respeta esa diversidad.